Padre, su bendición. Sin pecado ni seguridad. El Padre no está, se encuentra en vacación. Pero yo soy la hermana, soy tres. Si quieres, se puede conversar conmigo. ¿Cómo? El Padre no está, está de vacaciones. Sí, sí, yo entendí eso, pero uno se puede confesar con una mujer. Bueno, yo soy una monja. El Padre no está, si quieres puedes esperar por él, o no, si no, te puedes confesar conmigo. No, está bien, no hay problema, yo me quiero confesar. El problema fue que ayer estaba haciendo unos trabajitos y... Bueno, hay confianza. Esto no sale de aquí, ¿verdad? No, esto es secreto de confesión, hijo. Mamá. Ok, el problema fue que yo estaba ayer haciendo un trabajo. Y cuando terminé, me fui del lugar donde estaba porque no me sentía bien. Y estaba esperando por la persona que me recogió en el Uber. Y resulta ser que la persona que me recogió en el Uber estaba disfrazada de monja. Era una monja haciendo Uber. Y yo le falté respeto. Yo siento que yo le falté respeto porque un momento, escucha, un momento. Hijo, pero cálmese. Sí, pero mira, yo quiero que tú te pongas en mis zapatos un segundo. Un momento donde ella se bajó y cuando fue a orinar se sacó el mandado. Sí. No era monja, no, porque tenía pipí. Pero usted no hizo nada malo, ante los ojos del Señor usted no hizo nada malo. No, yo no, pero ella sí. Pero bueno, ya eso es ella la que se tiene que venir a confesar. Pero ahí es donde está la cosa. Yo quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de... ¿Usted se imagina que hay una persona aquí dentro de la iglesia que tiene un pipi que anda haciendo todas esas cosas? Ok. Usted dice que estaba disfrazada, eso no quiere decir que es monja. ¿Cómo que no? Si tenía canciones puestas de cosas esas de la iglesia y todo también en el carro. Nada más. Bueno, nada más no, y tenía, aunque parecía un poquito raro, porque tenía tatuajes. ¿Ves? No era monja. ¿Estás segura? Bueno, yo no estoy segura. ¿Seguro usted, señor? Tu voz me parece conocida. ¿La mía? Sí. Tu voz me parece conocida. No lo creo. Pero bueno, hijo, ¿esos son todos sus pecados? No, tengo otro también. Ok, dígame. El problema es que yo tengo muchas fantasías sexuales con mi mujer. Uf. Pero bueno, si son con su mujer, no son malas. Sí, pero el problema es que es con ella, pero no con ella. No sé si me entiende. Oh. O sea, yo me la imagino a ella. ¿Con ella y con la vecina? No, la vecina no. La vecina está muy fea. Ok. Yo me la imagino a ella con otra ropa, con otro estilo, con otro flow. Y ella no me entiende. Oh, pero eso lleva una conversación o una terapia de pareja. No funciona, pero bueno, puede ir. ¿Y usted cree que con eso nosotros vamos a poder resolver? Bueno, yo no sé, pero si no puede rezar tres Ave María, dos Padres Nuestros, y el Señor entonces lo va a guiar por el buen camino. Madre. Dígame, hija. Déjame hacer una preguntita. Dígame. ¿Usted nunca ha roto el voto ese que usted tiene, que no puede tener relaciones con los hombres? Usted me está faltando el respeto, hijo, en la casa del Señor. Usted no está fumando acá en la casa del Señor, ¿verdad? En el confesionario. Presta atención. Bueno, si va a fumar, comparta, por favor. Esto es secreto de confesión. ¿Usted no era monja? Sí, pero esto es secreto de confesión. Como mismo yo cojo sus secretos, usted tiene que coger los míos. Escúchame. Diga, hijo. Yo no le puedo negar que yo siempre he tenido una fantasía sexual muy grande con una monja. ¿Usted cree a muchos que... le pasa, hijo, a muchos le ¿Usted pasa. ¿Usted cree que nosotros podemos resolver eso? ¿Usted me está haciendo una propuesta indecente, hijo? Dígame usted lo que puede hacer por esto. Bueno, hijo, yo le puedo decir que por esto se puede hacer muy poco. Madre, comparta. Allá le va. Mire, yo por esto no quedo mal con el Señor. Usted coge su dinero, que el Señor es más importante que $20. ¿Me rechazó el dinero, madre? Es muy poco, hijo, es muy poco. Madre, cuénteme alguna fantasía que tenga. No, de gratis yo no hablo, hijo. ¿Alguna fantasía para decir eso? Aquí estamos para que hable usted con el Señor y diga sus pecados. Yo no, que tengo muchos. El Señor no está, madre. Hábleme. El Señor lo está escuchando desde arriba, hijo. ¿Tiene wifi? A lo que vino. Madre, ¿qué? Yo sigo diciendo que su voz me parece conocida. ¿Usted no salió anoche, madre?
¿Yo? No. A nosotros no nos dejan salir de acá del convento por las noches. ¿Tú eres la misma de noche? ¡Si es travesti! No soy travesti. Has roto un voto muy grave. Ya no son 2 Ave María y 3 Padre Nuestro. Ahora son 25 Ave María y 30 Padre Nuestro. Y que el Señor lo perdone. ¿Pero qué estás haciendo, Juven? La cosa está dura. ¿La iglesia está dura? No, todo está duro. Todo está duro. ¿Usted lo tiene duro, hijo? ¿Se le pone duro? Depende. ¿Depende de qué, hijo? A ver, ¿depende de qué? ¿Y el billetico que tenía por ahí? Espérate, pero eso es una verdad. Hijo, sin falta que aquí las preguntas las hago yo. ¿Y cómo estás por mi corazón? Porque yo soy un padre en transformación. ¿Quiere que le enseñe? No. Yo no quiero ver más de lo que he visto. ¿No quería un billetico por algo? A ver, hijo, yo tengo 3 maravillas del mundo. Usted solo puede ver una. ¿Una? Una. Ok. Yo con eso tengo que tirar. Con esto nada más, sí. No. Vaya con Dios, hija. ¿Cuántos padres tengo que hacer? 30 y 25 de María. ¿30 padres? Sí, y báñese con un poco agua bendita. A fuego puro anda usted. Anda, bellaco. Madre, qué pobre. Y qué buena está la que tengo aquí. Oiga, eso es un travesti.